No sé si ustedes han visto, pero en los conciertos, por ejemplo, de Coldplay, hubo eso. Las personas comenzaban a pedalear y eso hacía de que se prendiera todo el escenario y todo muy bonito. Mira, mi carro de madera como para contribuir con el medio ambiente. No te puede morder, no le des un dedo. No, no le piques, tengo otro dedo. Bienvenidos al Parque Ecológico Voces del Clima, el Parque del Reciclaje. Quiero contarles que este es el primer parque temático sudamericano del reciclaje. Este parque está conceptualizado en 5 temas de suma importancia para el Perú: bosques, montañas y agua, océanos, energía y las ciudades sostenibles. Está implementado en 4.5 hectáreas y su diseño arquitectónico considera la utilización de material amigable, por ejemplo, el bambú, parihuelas de madera, que le permite la ventilación y la iluminación natural. Ustedes se preguntarán si es que el ingresar a este parque tiene algún tipo de costo, pero la verdad no es así. Bueno, podríamos decir que sí tiene un costo, pero sí. Ese costo son que puedas traer cada uno dos botellas de plástico. Dos botellas de plástico, ¿no? Y lo vas a poder ahí poner en un recipiente donde ellos tienen en la entrada. Lo que sí es importante es que te van a tomar tus datos, porque tomaron tus datos en este caso. Si es que llegas en familia, solamente es un dato por familia, ¿no? Por acompañante. Entonces, ahí te hacen poner cuál es tu distrito y todo. ¿Y cuántas botellas has reciclado? ¿Y cuántas botellas has reciclado? Exacto. Así que, bueno, es la primera vez que vamos a conocer este parque. Y vamos a ver qué nos espera en este parque. Sí, porque aparenta ser muy bonito. Sí, aparenta ser muy bonito. Parece que hay una especie de show. Vamos a verlo. Así que acompáñanos. Estamos en este momento en Surco. Sí. Como siempre, la dirección se la vamos a poner abajo porque nunca nos acordamos, nunca sabemos cuál es la dirección exacta. Solamente lo buscamos por internet y nos pareció muy agradable. Así que acompáñanos. Como pueden ver, está ese árbol y tiene botellas de plástico. Dentro de las botellas de plástico hay tierra, lo cual están sembrando plantitas. Como les digo, este parque es ecológico, utiliza las botellas de plástico para reciclar, para crear más cosas y así se puede dar un buen uso y no se puedan ir a la basura. Ojo que estamos en la entrada y ya nos está sorprendiendo mucho. Sí, es algo que me gustó bastante, es una iniciativa muy bonita. Mira, amor, ¿y esta especie de carteles qué son? Bueno, estos carteles básicamente lo que dicen es lo que está pasando en el mundo y nosotros tal vez no nos damos cuenta. Por ejemplo, la escasez de alimentos o tal vez las ciudades costeras que están en riesgo. Aquí también podemos ver los gases, que son los efectos invernaderos. El aumento, por ejemplo, de los eventos climáticos. Como ustedes saben, ahorita estamos en una situación riesgosa por la capa de ozono y te da consejos de cómo cuidarla. Acabamos de entrar a un espacio, me imagino que es como para hacer eventos. Y algo muy bonito es que también aquí están utilizando las botellas de plástico para poder plantar. Estas, por ejemplo, son sábilas. Lo sé porque yo también plantaba, pero se me murieron mis plantitas. Pero el espacio es muy grande y aparte está hecho, me imagino, con materiales que es bambú. Sí. Es grande. Así que ya saben, cuando quieran alquilar un espacio para, ya sea, imagino que también es para promoción, para reuniones de empresa y todo, ¿no? Parece que sí, porque están incentivando también a que puedan utilizar este espacio y tal vez, me imagino que cobrarán por el alquiler y eso también ayuda, me imagino, al parque. Acabamos de ver la zona montaña o el pabellón montaña y hemos visto que se alquiló porque hay una fiesta infantil, así que como les digo, sí se puede alquilar y eso contribuye a que el parque se pueda seguir manteniendo. Mira, mi carro de madera como para contribuir con el medio ambiente. Y todavía gira el timón, ¿eh? Vamos a investigar. Mira, qué bonito mural. Te habla sobre el hidrógeno, que es una fuente de energía.
Qué bonito, ¿no? Está muy bonito. Y la energía, por ejemplo, Mario Motriz. El mural está muy bonito, mira, tiene bastantes colores y es muy llamativo. Se los juro que pensé que era como la otra caseta que estaba vacía, pero no, aquí te enseñan sobre todo las energías que son renovables. Por ejemplo, esa es la energía solar. Estas me imagino que son como unas... especie de molino. No, no es molino, pero es... Se llama energía eólica, cuando gira. Aquí, por ejemplo, está la energía geotérmica. Acá te explica un poquito más de esto. ¿Qué significa? No. Pero geo es tierra, térmica me imagino calor, algo parecido. Me imagino que en esta parte las personas suelen pedalear. Ahora, al pedalear se produce energía y eso hace que pueda producirse la energía eólica, ¿no? ¿En serio? Claro, porque mira, atrás estamos viendo los tipos de energía. O sea que si yo ahorita empiezo a... creas energía. Es más, algo muy chévere es que, no sé si ustedes han visto, pero en los conciertos, por ejemplo, de Coldplay, hubo eso. Las personas comenzaban a pedalear y eso hacía de que se prendiera todo el escenario y todo muy bonito. Estos son paneles solares. Los paneles solares lo que hacen es captar la energía y utilizarla, por ejemplo, para calentar agua, la utilizan también para tal vez recargar tu batería en tu celular. Es una muy buena fuente de energía y sobre todo que es gratis porque la energía es del sol. Hemos entrado ahora a otro pabellón. Vamos a investigar ahora cómo se llama este pabellón y qué es lo que podemos encontrar aquí. Mira, son chapitas. Los peruanos nos movemos sosteniblemente, dice. Sé sincero y pon una chapita en el medio de transporte que más utilizas. A ver, dice bicicleta o caminas, si es que vas en transporte tradicional, por ejemplo, buses, bombis, si es que, por ejemplo, vas en metro o metropolitano, o en todo caso, automóvil o taxi. Bueno, no estamos, no hay moto, así que... no podemos poner chapitas porque hay que ser sinceros. Como podemos ver aquí, amigos, hay más murales. En este pabellón solamente hay murales. Ahora, hay murales, por ejemplo, acerca de la voz de las ciudades sostenibles. Aquí también te explico un poquito más del agua, ¿sí? Acerca de los alimentos también. ¿Qué tan responsables somos al comer? Aquí te explica acerca de los refugios naturales que nosotros tenemos. Acá te crea una conciencia acerca de las personas que no están usando su bicicleta, que no están caminando, y lo que hace es incentivar a que nosotros podamos movernos, por así decirlo, ¿no? No puede ser. Hay animalitos. Son ovejitas. Uno se llama Giacomo y el otro Anelí. Ahí están sus nombres. Mira, también es una especie de pequeño zoológico, ¿no? Sí, qué bonito. Estas son, me imagino, sus... ¿qué es esto? ¿Es un cabrito? Yeah. Sí, ¿no? Pero mira, quiero dar la vuelta para ver los demás. Ahora, en esta parte estamos viendo que hay juegos para niños. Ahorita entro yo porque nunca había visto esos juegos. Él también te puede morder, no le des dinero. No, no le piques, no te quiero. No, no creo. Ay. No, no me muerde. Sí, no son carnívoras, son vegetarianas. Mira, creo que vamos a entrar ahora a un acuario, o es como un acuario, me imagino que está... este pabellón está un poco más ambientado en el océano. Como pueden ver, también está implementado con carteles, pero esta vez son más grandes que los otros pabellones. ¿Carteles marinos? Sí. Por eso, es como un pabellón acerca del océano, informando un poco más acerca del océano.
Mira, aquí hay como un cartel acerca de los animales que hay aquí en el mar peruano. Por ejemplo, las tortugas marinas, los lobos de mar, las aves guaneras, el pingüino de Humboldt, el caballito de mar, el tiburón azul, pota, anchoveta y ballena jorobada. Este parque te brinda información de qué es lo que pasa si es que nosotros descuidamos de nuestra naturaleza. Son bolsas. Me imagino que es todo. Me imagino que es todo lo que se encuentra botado en el mar. Mira. Creo que sí. Lo pasa, pero yo es basura que la gente, me imagino, que bota al mar. Y como les digo, lo que hace este pabellón es concientizarnos todo lo que se puede encontrar en el mar y lo que podemos evitar botar. Mira, esta es una especie de imagen en la cual está hecho de puro reciclaje, ¿no? Sí, como podemos ver, está hecho de puras botellas de diferentes colores. Hay una ballena y delfines. Y delfines en la parte de abajo. Está bien bonito. Es una gran manera de reciclar porque este mural está precioso. Sí, está muy bonito. Parece así como una película. Sí. Está muy, muy bonito. Cuéntame, ¿qué te pareció el parque ecológico? Sí, chévere. Está muy bonito, pero si te habrás dado cuenta, hay algunos espacios que no podíamos visitar por el simple hecho de que estaban alquilados. Sí, algo que vimos también, amigos, es que hay como una caseta donde puedes alquilar estos pabellones para poder hacer fiestas, me imagino, de promoción, cumpleaños, entre otros eventos. Y es más, hoy en día que estamos en fiestas navideñas, ya se están alquilando para chocolatadas, incluso vi, creo. A mí me sorprendió, la verdad, bastante, porque yo no esperaba encontrar todo lo que he encontrado hoy, por ejemplo, juegos, hasta animales, también los pabellones explicando la importancia del reciclaje. Los invitamos a que puedan venir y puedan conocer un poquito más con la familia porque de verdad es muy entretenido y divertido respirar aire puro y sobre todo con mucha enseñanza, ¿no? Y es un espacio familiar, así que si ustedes tienen tiempo libre o quieren salir tal vez de la rutina, pueden venir a este parque con su familia y le van a pasar muy bonito. Además de que están contribuyendo al reciclaje trayendo botellas de plástico. Sí, no olviden por favor traer para su entrada. Recuerden que cada uno es dos botellas de plástico. Sí. Espero que les haya gustado bastante el video porque a mí me gustó bastante grabarlo. Es un parque fuera de lo común, no es igual a los otros que hemos ido porque hay más cositas. No olvides suscribirte aquí abajito porque es completamente gratis. Recuerda darle like al video si es que te ha gustado, recomiéndalo. Y también síguenos en nuestras redes sociales, aquí va a aparecer Facebook y aquí va a aparecer Instagram. Y nos vemos en un próximo video, hasta luego.